De humo, vamos a preparar el día de hoy algo muy especial, típico de Oaxaca. ¿Qué es lo que nos vas a enseñar a preparar el día de hoy? Hoy vamos a degustar un caldo de piedra, típico de aquí. ¿Caldo de piedra? Caldo de piedra. ¿Pero este... qué? ¿Lleva piedras o qué? Ah, ahorita te voy a enseñar. El proceso es este. Estas piedritas se traen del río. El río que pasa aquí. Se lavan muy bien y estas se depositan en el carbón. ¿Debe ser una piedra especial, o cualquier piedra? Especial porque tienes que ver el peso y tienes que ver la consistencia. Porque si tú pones una piedra bofa, se truena con el calor de la, del es peligroso, tiene su riesgo. Es peligroso, tiene su riesgo. Entonces tienes que tener mucho cuidado para poder... seleccionar la piedra. Ok, y aparte de las piedras, ¿qué más lleva nuestro caldo? Nuestro caldo se elabora con la mojarra que se produce en el... Los colorines. En los colorines. El camarón. ¿También en los colorines? En los colorines. Y vamos a depositar los ingredientes que son ajo, cebolla, jitomate y hoja santa. En algunos lugares... El ajo finamente picado, ¿verdad? Finamente picado. En algunos lugares se conoce como acuyo. Acuyo, ¿sí? Sí, en Veracruz. Ajá. Y preparamos anteriormente una salsita para darle un toque de sabor a nuestro caldo. Muy bien. ¿Cuál sería el siguiente proceso? Ya tenemos los ingredientes. ¿Qué viene a continuación? Ahorita tenemos que esperar un segundo para que se caliente muy bien la piedra. Y vamos a echarle el ingrediente, me lo pudieras pasar, el agua, por favor. El agua se entibia. El agua se entibia. Perdóname, no te avisé. Ahí está tu agua. La vamos a echar, por favor. Ya que estás haciendo el favorazo con eso. Muy bien. Aquí, ¿qué tanto? Échale tú. Ahí está bien. Ok, así de agua. Estamos hablando que ahí es como medio litro. Sí, medio litro de agua. Las jícaras es como medio litro de agua. Ahora vamos. ¿Estas jícaras son especiales? Son especiales. Esas se dan aquí. Se le seca la semilla y se le saca y se ocupa esta. Esta es especial porque aguanta el calentamiento de la piedra. Si tú lo haces en barro, se truena. Si tú lo haces en cerámica, igual. Por supuesto, este es un material resistente al calor. Y 100% orgánico. Orgánico. Entonces aquí vamos a echarle a nuestra agua caliente un poco de ajo, cebolla, un poco de jitomate y un poco de hoja. ¿De acuerdo? Sí. En este momento le vamos a poner el toque de sabor. Este es algo adicional. Sal. Vamos a ponerle también el sabor. Sal. Sal. Ese es el sabor que tú le vas a dar a tu platillo. Ahora vamos a introducir la piedra. ¿Quieres hacer el favor de sacar la piedra caliente? Aquí ya tenemos con anterioridad la piedra. ¿Esta piedra? Con mucho cuidado. Tú ponla ahí en el plato.
Uy, vemos cómo está hirviendo. Empieza a hervir. ¿Cuántas piedras se necesitan para poder llegar a una cocción correcta? Necesitamos de 2 a 3 piedras. De 2 a 3 piedras. ¿En tiempo estamos hablando aproximado? Pues, ¿qué serán? Unos 5 minutos. Introduce la segunda piedra, por favor. Esa. Muy bien. Vemos cómo hace un cochinito la piedra. Y ahora sí, lo que le va a dar sabor a nuestro pescado, caldo de piedra. Estamos hablando en tiempo aproximado de, pues, ¿qué te llevará? 5 minutos preparar un caldo de piedra. 5 a 8 minutos más o menos. Esto lo podemos consumir en Nuestro queridísimo pueblo que se llama San Francisco Tlaxcalteca, Oaxaca. Ok, pero es una hacienda especial. ¿Un rancho? ¿Cómo podríamos denominarlo por la dimensión? Lo denominamos como un rancho que se encuentra en las orillas del pueblo. Uh-huh. Y se llama Los Colorines. Los Colorines. Muy bien. Veo cómo está hirviendo. Sería importante ver cómo las piedras hacen que empiece a hervir el caldo. Es increíble. Ve, mira. Sí, cociendo ya el camarón. Todavía no suelta todavía su calor la piedra, pero mira, degústalo. Hagámoslo a la antigua. Un rico sabor muy peculiar de... Muy natural. Sí. Bueno. Ya nos vamos de Los Colorines, de aquí de Tlaxcalteca, San Francisco Tlaxcalteca. Gracias por habernos permitido grabar en esta tierra bendita, donde probamos una gran variedad de platillos. Esperemos les guste y acá nos vemos en Tlaxcalteca. Sigan nuestras redes y sigan nuestra estación de radio comunitaria, Contacto 98.9. Gracias.